1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, probando, 1, 2, 3, 1, 2. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, un millón, tres menos uno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Probando audio. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Uno, dos, tres. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres. Uno, dos, Hola, tres. sí, uno, ¿qué tal? Buenos días.
Probando audio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probando audio, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Estamos en la presentación de Guillermo Maipán. Bienvenido, Guillermo. Como es habitual, toma la palabra Sergio. A continuación, Guillermo, y preguntas. Buenos días. Gracias por vuestra presencia. Aunque a alguno le suena reiterativo mi discurso y en algunos casos le aburre, pero me voy a repetir nuevamente porque dentro del marco de progreso, de crecimiento, hoy presentamos a Guillermo Maipán, que, como venía diciendo, en esa política que ha adquirido el club de jugadores jóvenes con talento, con capacidad de crecimiento, que nos van a intentar aportar rendimiento y rentabilidad, pues hoy nos sentimos satisfechos y orgullosos de contar con Guillermo. Una operación que viene labrándose desde casi un año, donde iniciamos las negociaciones con su anterior club y con él, y que en todo momento mostró una predisposición absoluta para unirse a este proyecto. Confió en este proyecto, creyó que era el lugar adecuado ante situaciones con mayor posibilidades económicas e inclusive de mayor prestigio inicial, y que por su compromiso y fidelidad a este proyecto hoy tenemos la suerte y el orgullo de poder presentarle. Agradecer también a sus representantes y agentes que en todo momento también confiaron en que nosotros éramos el lugar adecuado para ese crecimiento, y hoy, insisto, tenemos el privilegio de presentar un central contundente, intenso, físico, que nos va a aportar jerarquía, que nos va a aportar dominio de los aspectos defensivos, y que, por supuesto, con su juventud y su ilusión, yo estoy convencido que nos va a hacer mejores aún de lo que actualmente podemos ser. Por lo tanto, nuevamente las gracias, la bienvenida y el mayor de los éxitos en esta nueva aventura en el Deportivo Alavés. Gracias y bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Lo primero es empezar agradeciendo a mi antiguo club. Creo que pasé momentos muy lindos allá y bueno, me toca dar un paso importante hoy en mi carrera. Como dice Sergio, fueron negociaciones extensas, pero la verdad que estoy muy, muy contento de estar acá. Creo en el proyecto de este club, que es lo que más me apasiona y lo que más me gusta. Creo que aquí voy a seguir mejorando como jugador, seguir mejorando como persona, y eso es lo que busco. Así que, bueno, darle las gracias a todos. La verdad que para mí es un momento demasiado importante para mi carrera por todo lo que he venido consiguiendo desde ya hace un tiempo. Y esperemos que esta campaña del Alavés sea mucho mejor que la anterior. Buenos días, bienvenido. Que conoces el equipo, que conoces la ciudad. ¿Sabes que el año pasado, por ejemplo, jugó la final de la Copa del Rey en España? Sí, buenas tardes. La verdad que sí. Desde el momento que supe que había interés del equipo, lo seguí bastante. Como tú dijiste, jugaron la final de la Copa del Rey. Y bueno, creo que hicieron una muy buena campaña, una muy buena temporada, y eso fue una de las cosas que me motivó a venir. Aparte del proyecto que tiene el club, que es muy grande, siento que es un club que está capacitado para hacer buenas temporadas. Y vengo a aportar con mi solidez defensiva, con mi orden, mi seguridad, y creo que podemos hacer una buena temporada también. ¿Qué sensación está la ciudad, el club, los compañeros, las instalaciones? Bueno, la verdad que la ciudad es muy acogedora, me ha gustado bastante, muy, muy, mucha gente que es muy familiar, una ciudad bastante, bastante buena, me gusta el club, bueno, la instalación y todo de primer nivel. Mis compañeros me han acogido muy bien también, me han hecho sentir parte del grupo que ya estaba, y la verdad que estoy muy cómodo. Esta primera semana ha sido muy cómoda para mí. Bueno, soy Javier Domaica, de la agencia EFE. Siempre se te ha visto, los años que has estado allí en América, como un defensa muy contundente, también así lo ha dicho Sergio. ¿Crees que te puede costar adaptarte al juego de la liga de aquí?
Bueno, la verdad, primero me tengo que adaptar al equipo, a mis compañeros, a lo que quiere el cuerpo técnico. Tengo que ir conociendo las cualidades y las virtudes de cada compañero que tengo. Tengo que adaptarme y conocer lo que quiere el cuerpo técnico. Y con una buena ayuda de mis compañeros que llevan más años jugando acá en la liga, y con los consejos que ellos me den, adaptarme lo más rápido posible. Sí, otra más. Eres joven todavía, 23 años. No sé si tienes alguna referencia, algún central que juega en tu posición, en el que te fijes, que te gustan ciertas cosas de alguno de los jugadores que juegan en tu misma posición. Sí, la verdad que me gusta bastante el juego que tiene, bueno, Gerard Piqué. Siento que tenemos algunas cualidades parecidas, obviamente guardando las proporciones, pero me gusta mucho. ¿Alguna pregunta más? Íñigo Crespo, del Correo. En las últimas horas, esto es para Sergio, en las últimas horas ha salido alguna vinculación de FEDAL con otro club. No sé si el equipo cuenta con él, tiene contrato en vigor. Es un jugador con contrato en vigor y por el cual no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Con el fichaje de Maripán y contando con FEDAL, ¿da la línea de la defensa por cerrado? Todavía esperamos a Eli. Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a intentar mejorar en todas las parcelas del equipo y de la plantilla, y bueno, si apareciera la oportunidad de incorporar un nuevo jugador, estaríamos atentos y predispuestos a ello. ¿Y